familiares, menores de edad. Un balance positivo realizaron las autoridades en la reunión del Sistema Táctico Operativo Policial STOP. Según Carabineros, existe una baja en los casos policiales en Talca, ya que se ha realizado una labor focalizada en casos de robos contra las personas. Sin embargo, eso derivó que el delito cambiara los robos en lugares no habitados, principalmente los locales comerciales del sector céntrico. En el caso de Linares, las denuncias son mucho más altas, eso porque han aumentado algunos delitos. Tenemos Linares, que está con un conflicto ahí, hay una denuncia que está un poco más escapada, pero nosotros estamos en una baja permanente desde la semana 7 hasta esta semana 31 en Talca y Curicó, porque se han reflejado trabajos mucho más certeros, más trabajos con las comunidades, más trabajos focalizados y todo. Tenemos que preocuparnos de Linares porque efectivamente hay un aumento en los delitos y tenemos que ahí nosotros también incorporar algunos recursos y entregar estrategias que sean medibles, que sean en un periodo certero y poder pues, buscar evaluaciones y siempre buscando la mejora. Es decir, esto es permanente, nosotros no vamos a acabar el delito, pero sí queremos mantener los controles, mantener la visualización y mantener la prevención y que nuestra comunidad esté tranquila con nuestros servicios que estamos desarrollando.